venido hoy a la Corte Suprema. La semana pasada estuvimos como Silvio Guerra, persona natural, presentando argumentos en pro de la inconstitucionalidad presentada por el colega Juan Ramón Sevillano. El viernes que pasó presentamos argumentos en la demanda de la licenciada Martita Cornejo. Hoy vengo como presidente de Guerra y Guerra Abogados, acompañado de la licenciada Ana Lorena Cárdenas, de mi hijo Cristian David Guerra, a presentar argumentos, repito, en nombre de Guerra y Guerra Abogados, para desmentir algunos conceptos que se han señalado de que la Corte tiene que declarar la constitucionalidad. ¿Qué quiero desmentir? Dicen que es que no tenía por qué someterse a licitación pública la concesión minera, porque de lo contrario se habría cometido un acto de expropiación del Estado sometiendo bienes de la minera a licitación pública. Aclaro, a nadie se le ocurriría, ni como gobierno ni como Estado, someter a licitación pública lo que es un bien privado. Entonces, con esto lo que se pretende es confundir, obviamente, a la Corte Suprema. Y lo que la Corte debe tener bien claro, que la licitación pública se exige porque son bienes exclusivos y absolutos del Estado y no pueden ser objeto de apropiación privada. Ah, es que la Constitución prescribe que puede haber la explotación minera. ¿Quién dice que no? Pero sujeto a los procedimientos constitucionales y legales. Y con eso se aclara que lo que se está dando en concesión es el subsuelo, los minerales metálicos preciosos, el fondo del mar, los puertos, y el 258 de la Constitución dice que son exclusivos de propiedad del Estado. Bien, los muelles, las carreteras, los recursos hídricos. ¿Qué resulta? Los recursos hídricos no pueden ser concedidos para apropiación privada, y menos la cuenca hidrográfica del canal, ya yo lo expliqué la semana pasada. Bien, la argumentación de la minera también es que dice que el decreto de gabinete 267, el decreto de gabinete 267 de 1969, que prescribe, escúchese bien, la licitación pública, dicen que es que ese decreto fue derogado. ¿Cómo concluye la minera que fue derogado? Hablo de la minera a través de su abogado. Dicen, fue derogado porque al declararse la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el contrato de concesión minera de 1997, la ley 9, dicen, esa ley derogaba el decreto de gabinete. Pero si fue declarada inconstitucional, ese decreto está vivo. Está vivo y tiene que aplicarse. De manera que la reviviscencia que hablan de que hay una reviviscencia, no, espérese un momentito. La reviviscencia no tiene que declarar a la Corte. La ley existe, el decreto. Pero además, el 266 de la Constitución dice de manera clara que las tierras municipales, para ser dadas en arrendamiento, tienen que someterse ¿a qué? A la licitación pública. Y aquí se están dando, y no me cansaré de decirlo, 12.000 y tantas hectáreas y un tanto más todavía, sin que mediara un procedimiento de licitación pública. De manera tal que, repito, hemos venido hoy aquí a presentar argumentos en pro de esa inconstitucionalidad, porque todo el mundo se asustó el viernes. No es que la minera dice que esto es constitucional. Bueno, aquí venimos nosotros como firma de abogados a decir por qué sigue siendo inconstitucional. También quiero mandarle un mensaje a todos en el país, aprovechar la ocasión. Si aquí la población está pensando que declarada la inconstitucionalidad, que, aclaro, no va a ser el 23, el 23 vence en los términos de argumentar. La Corte ha dicho que después del 23, es decir, el 24 en adelante, se declara en sesión permanente. Esa sesión permanente puede ser un día, dos días, tres días, para que salga entonces la decisión. Lo otro, quienquiera que está pensando que declarada inconstitucional al día siguiente hay cierre de la minería,
está equivocado. Eso va a conllevar a un procedimiento, uno, de desalojo, dos, de levantamiento de sus bienes, de su desmantelamiento de lo que ahí han construido, de sus grandes maquinarias. Tres, el Estado puede desde ya empezar un programa o un proyecto de cómo va a ser progresivamente ese desmantelamiento y cómo cubrir también la mano de obra con la propia plata que sale de allí, de esos recursos de cobre, de oro, de molibdeno, de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro, hicieron, dice, que un pago al gobierno de 578 millones, ¿cierto? El gobierno nunca debió haberle recibido ese pago. ¿Por qué? Porque penden sendas demandas de inconstitucionalidad. Hay lo que se llama una litipendencia constitucional. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Que los que salgan a explicarlo. Que lo mandaron a una cuenta restringida o de uso restringido por parte del MEF al Banco Nacional. Quiero decirle algo. ¿Desde cuándo el Ejecutivo o el MEF recibe un pago y le dice voy a restringirlo? Algunos han dicho, ese dinero debe tenerse como parte de la indemnización. Tampoco puede ser así, porque para que haya indemnización tiene que haber una decisión de carácter jurisdiccional o arbitral. Pero yo, gobierno, lo que sí haría es inmediatamente secuestrar o embargar